Muy buenos días, buenos días para todos. Hoy estamos elaborando la publicación de video número 53 para las redes sociales, para eh, Instagram. Eh, siempre hacemos el en vivo en Instagram y hacemos también el en vivo en Facebook en docata para luego publicarlo en YouTube y en docata oficial. Hoy voy a hablar de eh, un tema que es bien escabroso, que es la fuente de las complicaciones. Eh, parte del trabajo de mi vida cotidiana en medicina estética es eh, como parte de, un, de una responsabilidad que tengo dentro de la empresa con la cual trabajo. Eh, es un espacio de servicio al cliente en el cual tengo que hacer un análisis de las complicaciones que los clientes presentan en sus tratamientos estéticos. Y una de las eh, eh, cosas que he visto es que la mayor parte de las complicaciones que se dan en los tratamientos estéticos mínimamente invasivos son eh, complicaciones dadas por una mala técnica en la ejecución del procedimiento y cuando hago la revisión del espacio técnico en, las que, en la ejecución del procedimiento me doy cuenta de que lo que sucede en el fondo, sin importar el nivel de adiestramiento que tenga la persona que está haciendo la solicitud de la asesoría, es que eh, los colombianos tenemos una enfermedad muy grave que se llama el melemismo y el torerismo. Entonces uno le pregunta a alguien, ¿usted sabe hacer tal cosa? Y contesta, no, pero yo me le mido. Y entonces uno le pregunta a alguna otra persona, oiga, ¿será posible que con usted hagamos eh, eh, tal otra cosa? Y entonces el otro contesta, pues yo nunca lo he hecho, pero yo le hago a todo. Entonces eh, eh, ahí tenemos una grandísima debilidad. Si bien es cierto, los colombianos somos gente de mucho empuje muy trabajadora y muy diligente en muchas áreas del trabajo, ese to toderismo y ese melenismo es una gran debilidad. De hecho, uno se le puede medir a todo y hay procedimientos que son sumamente simples, pero por simple que sea el procedimiento, no significa que uno no requiera entrenamiento para realizarlo. Y observar a alguien... La ejecución de un procedimiento simple no es el entrenamiento suficiente para que uno lo pueda ejecutar. Um, ayer estábamos en, una, en un conversatorio con un colega centroamericano, muy, muy bien reputado, y decíamos que el procedimiento, por ejemplo, de escleroterapia en la enfermedad varicosa es un procedimiento simplísimo. Cateterizar una vena no tiene misterio para nadie, no hay que. Eh, pensar en que el misterio es cateterizar la vena. El misterio está en saber cuál es la vena que vamos a cateterizar, con qué sustancia la vamos a invadir y si se presentan complicaciones, cómo vamos a estar frente a las complicaciones. Eh, YouTube, que es una maravillosa herramienta en la cual yo he podido postear todos estos conversatorios de diferentes horas del día. Eh, Alba Caviedes, muy buenos días, gracias por saludar y gracias a todos los que se unen a estos conversatorios en los diferentes espacios. Eh, es una herramienta maravillosa en la que yo he podido hacer estos conversatorios y en la que veo a muchos colegas diciendo cosas muy constructivas y muy edificantes y en la que gran parte de profesionales de todas las áreas en el mundo eh, publican eh, documentos audiovisuales acerca de su trabajo y de su exitoso trabajo. No es frecuente que uno publique sus fracasos, uno normalmente publica sus éxitos. Eso tiene también un contra, y es que las personas que todas tenemos libre acceso a las publicaciones audiovisuales en estos espacios, toman eso como si fuera un elemento didáctico. Y observar un video no es suficiente para un proceso de entrenamiento. Además que muchos de esos videos son editados. Creo que somos muy pocos los que no hacemos edición de los videos. Yo tengo la ventaja de que como son conversatorios, pues editarlos no tiene ningún objeto. Eh, Poder presentarme con las cejas iguales o diferentes para mí no, no es muy importante o poder cubrir los errores de dicción. Muchas veces tengo eh, lapsus lingui eh, respecto de los conceptos y simplemente hago una aclaración posterior o escribo que hay una errata en el, en el video. Pero cuando se trata de procedimientos, esto sí es altamente peligroso. Las personas realizan procedimientos mínimamente invasivos eh, sin tener la, la el fuero normativo para ello, es decir, no todo el mundo puede realizar cierto tipo de procedimientos, mientras una auxiliar de enfermería puede eh, realizar un procedimiento mínimamente invasivo como colocar una inyección, siempre y cuando haya sido delegada por el médico y esté supervisada por la profesional de enfermería. Eh, una instrumentadora quirúrgica puede hacer eh, muchas cosas dentro de un procedimiento quirúrgico como pero ella no es el cirujano por ejemplo en un procedimiento quirúrgico endoscópico en, una, en un procedimiento quirúrgico laparoscópico que es lo que se hace hoy día las instrumentadoras hoy día se ubican a la derecha del, del campo quirúrgico no a la izquierda eh, antiguamente la instrumentadora y el cirujano se ubicaban a la derecha y los ayudantes a la izquierda. En cirugías donde no se necesitaba ayudante y solo eran el cirujano y la instrumentadora, el cirujano se ubicaba a la derecha y la, y la instrumentadora se ubicaba a la izquierda. Y para poder hacer un procedimiento endoscópico, el cirujano tiene que ubicarse a la izquierda y la, y la, y la instrumentadora quirúrgica a la derecha. Y cada uno va a cumplir con su oficio y con su función. Y la instrumentadora quirúrgica sabe mucho del procedimiento quirúrgico, pero la instrumentadora quirúrgica no es quien está en capacidad de enfrentar la situación de la cirugía y de enfrentar las posibles complicaciones que se pueden presentar en, durante un procedimiento quirúrgico. Entonces, cada cosa, cada nivel de adiestramiento tiene su razón de ser. Y cada nivel de adiestramiento requiere un conocimiento básico. Muchas personas saltan el conocimiento básico. Notó un importante vacío en los conocimientos de anatomía, razón por la cual he dedicado y seguiré dedicando el tiempo que sea necesario a que la gente eh, oiga acerca de cómo se aprecia la anatomía y la morfofisiología anestética. Eh, la mayor parte de la gente tiene un muy pobre conocimiento de fisiología, sobre todo los no médicos tienen muy pobres conocimientos de fisiología. Y también me dedicaré en todo el espacio que sea posible a definir conceptos de fisiología que son útiles para la gente que trabaja en estética. Y ni hablar de la bioquímica y de la farmacodinamia. Ahí sí que eh, muchos colegas adolecen de grandes vacíos en farmacodinamia. Eh, la tecnificación de la de la práctica médica y la tecnificación del entrenamiento médico ha hecho que la ciencia básica pase por aquí y que no haya la suficiente profundidad en los conceptos de bioquímica y de, y, de, y de química dinámica y de obviamente de farmacodinamia para que las personas puedan tomar decisiones acerca de cómo usar sustancias, qué cantidades de sustancias usar, en qué condiciones y por qué vía de administración. Eso es algo que para mí, que hago mesoterapia, ha sido muy importante y que es uno de los eh, eh, elementos en el conocimiento que he ido profundizando con el paso de los años y en el cual soy muy incisiva, ya que la diferencia entre colocar una sustancia, como hablábamos en un video hace unos meses, eh, intradérmica y subcutánea, está en la velocidad de absorción, lo mismo que intramuscular o intravenosa. Y obviamente. El medicamento también juega un papel importante. Hay medicamentos que se biodisponen más rápido cuando se usan por vía oral. Y hay medicamentos que se biodisponen más lentamente cuando se usan intravenosos. Por ejemplo, el clorafenicol, que es un magnífico antibiótico, funciona mejor si el paciente se lo toma que si al paciente se lo inyectan. Pero hay situaciones en las cuales el paciente no lo puede consumir por vía oral por su situación neurológica o física. Y entonces nos vemos obligados a inyectarlo. Hay una cantidad de factores que influyen en el hecho de que un profesional médico elija una vía de administración, elija una posología y elija un tiempo de administración. Por esa razón, la normativa es tan rígida. Eh, tristemente, miramos la normativa solo desde el ángulo prohibitivo porque infortunadamente eh, así es la única manera como los, los estados pueden establecer unas políticas que regulen las actividades profesionales, sobre todo las actividades profesionales en, en salud donde peligra la vida de cada individuo en cada acto de tratamiento de su salud, ya sea un acto de carácter médico, un acto de carácter médico estético o un acto de carácter estético. Entonces, eh, Seguiré trabajando en estos espacios, dando información sobre conceptos básicos eh, que tengan que ver después de que acabemos de hablar, pues primero acabamos de hablar de la anatomía de superficie, ahora estamos hablando de la fisiología y estamos detenidos en el sistema nervioso, que todo el mundo piensa que el sistema nervioso no tiene nada que ver con estética y hemos visto cómo la condición de la estética, el sistema nervioso y los órganos de los sentidos juegan un papel fundamental. En la próxima charla nos detendremos a hablar del sentido del gusto y todo el mundo me dirá, y bueno, y el gusto y el sabor que tiene que ver con la estética y vamos a ver que tiene que ver mucho. Eh, después de terminar de hablar de fisiología, que me imagino que en eso nos gastaremos todo este año, eh, 2021 y de pronto parte desde del 2022, vamos a empezar a hablar de la estética topográfica del cuerpo. Ya no de la anatomía superficie, ya no de, las, de, de los aparatos y sistemas en relación con la estética, sino de la estética topográfica del cuerpo, para poder terminar integrando una cantidad de fenómenos que nos ayuden a pensar en que cuando intervenimos estéticamente a alguien tenemos que ser integrales en primer lugar y en segundo lugar proteger intensamente su salud. Pero volviendo a la premisa que nos sentó hoy. Como digo en la descripción del, del, del video en, en Facebook, en Cat en Facebook, complicarse es muy fácil. Salir airoso de la complicación es sumamente difícil. Uno se complica porque practica un procedimiento para el cual no está entrenado. Uno se complica porque practica un procedimiento que aparentemente es fácil, que fue indicado por una persona que tampoco tenía entrenamiento. Uno se complica porque usa productos que ni son idóneos ni tienen calidad para ser usados en ese tipo de procedimientos. Uno se complica porque no educa al paciente lo suficiente en las acciones que él tiene que llevar a cabo después de que uno ha ejecutado el procedimiento. Y todos esos elementos que parecen tan vos, tan simples, son parte de un proceso de entrenamiento. En la época hipocrática, Hipócrates andaba con sus alumnos caminando por todas partes y haciendo salud por todas partes. Y cuando uno lee los análisis históricos de la medicina de la eh, primera fase de esta era cristiana, se encuentra con que los médicos estaban en conjunto en las escuelas compartiendo las experiencias y corrigiéndose los unos a los otros para dar una mejor posibilidad a sus pacientes. Cuando uno lee la medicina ayurvédica se da cuenta de que hay una gran confrontación entre todas las personas que ejercían medicina para poder llegar a la conclusión del elemento más adecuado. Cuando uno eh, se documenta alrededor de cómo se maneja la medicina chamánica, el chamán es un joven elegido dentro de los jóvenes de la tribu por el chamán para que lo acompañe y aprenda con él hasta su muerte. Y a la muerte del chamán, este lo sucederá. Entonces, siempre requiere uno de alguien que le esté enseñando, y obviamente ese alguien que le está enseñando a uno fue alguien que fue enseñado, no fue alguien que salió por generación espontánea. Eh, muchas veces eh, eh, encontramos grandes documentos de información práctica sobre qué hacer en un caso o en otro, pero en ese qué hacer no nos dicen por qué es que hay que hacer eso que estamos haciendo. Y es clave que nosotros tengamos ideas de los quées y de los por qués. Ahora, los por qués para lo que se refiere a la estética y a la medicina estética, se sustentan en la fisiología del cuerpo humano. Si uno no sabe fisiología, uno no puede entender por qué la morfología estética de ese individuo se está comportando de la manera que se comporta y lo que es peor, uno no puede decidir en qué medida puede hacer corrección de ese proceso estético para darle al paciente un mejor sentirse bien, un mejor estar bien y una mejor apariencia física y estética. Lo que quiero con este conversatorio de hoy es decirles que el... 99.9% de las complicaciones que yo recibo de consulta diariamente son complicaciones eh, cuya causa está en la impericia del terapeuta. Es decir, quien realizó el procedimiento y se complicó no sabía cómo era que había que hacerlo correctamente. El otro pequeño porcentaje de la, de, de, que nos queda eh, libre está en... La inadecuada elección del tratamiento, lo que también tiene que ver con la impericia del terapeuta, pero no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista cognitivo. Hay que documentarse, hay que leer y hay que preguntarle a alguien que sepa, no a la vecina. En el campo de la estética, como no tenemos una escuela establecida en ninguna parte del mundo, a pesar de que es un espacio eh, de un negocio impresionante. La gente trabaja mucho por oídas, entonces uno le pregunta a un fulano, bueno, pero ¿por qué tú tomaste la decisión de colocar esa sustancia y de colocarla de esa manera? Y el fulano contesta, ah, porque a mí fulanita de tal me dijo que eso era buenísimo. O porque a mi fulanito de tal me dijo que eso era buenísimo. Pero bueno, y no se documentó. Yo voy a ponerles un ejemplo personal como hago siempre. Hace unos 25 años más o menos. De pronto un poco más, hace unos 27 años, empezó a ponerse muy de moda en Colombia la aplicación de biopolímeros inyectados en las nalgas. Eh, yo he gozado de una buena reputación dentro de mis colegas y dentro del campo de la estética. <coughs> Aún los que no me quieren, les toca aguantarse lo que yo, yo digo, como decía algún... Eh, no un colega, pero sí un compañero de gremio decía, no, yo sé que cuando abro la boca y estás tú, yo sé a qué me tengo, porque yo no soy un ser que se quede callado ante las cosas que considera inapropiadas. El caso es que un personaje llegó a mi consultorio a ofrecerme un galón de un polímero. Y entonces le dije, bueno, ¿y eso para qué? Me dijo, no, es que usted con todos los pacientes que tiene y con la reputación que tiene, usted se va a hacer millonaria y mientras tanto me hace millonario a mí. Yo le vendo el producto y usted lo pone. Y le digo, bueno, a todos nos gusta la plata, dígame de qué se trata el cuento. Entonces me dijo, el cuento se trata y me sacó un álbum de fotografías y me mostró unos culos espectacularmente divinos. Se trata de que usted le inyecte esto a los pacientes en las nalgas para. A aumentarles el tamaño y para mejorarles la armonía de la estética de las nalgas. Y ya ahí yo empecé a decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo se hace? Me dijo, no, mire, yo tengo un amigo cirujano plástico que lo hace, él cobra 500 dólares por sesión por cada nalga y son tres sesiones, ¿no? o sea, mil dólares por sesión, porque uno no se va a salir con una nalga grande y otra chiquita. Mil dólares por sesión y tres sesiones son tres mil dólares. En esa época tres mil dólares, pues me caían muy bien, no puedo negarlo. Hoy también me cae muy bien, pero entonces le dije no, pero yo quiero saber un poco más, así que me gustaría reunirme con el colega. Mientras tanto, mientras se hizo la cita con el colega una semana después, yo me dediqué a leer la anatomía de la nalga. A profundizar un poco sobre la condición biomecánica de la nalga la función de los eh, tejidos blandos de la nalga y particularmente de los tejidos musculares eso me sirvió muchísimo porque de hecho todas mis eh, discusiones teóricas hoy acerca de la morfología y de la condición funcional y condición estética de las nalgas están basadas en todo lo que leí en aquellos años y, y en algunas experiencias eh, en cadáver observando algunas disecciones entonces eh, a la semana siguiente me reúno con el colega y me dice, no mire eso es sencillísimo usted envasa eso en una jeringa de 50 centímetros cúbicos, coge una aguja eh, 16G, son agujas prácticamente veterinarias eh, y o una 14 y con esa aguja pincha aquí, pincha acá el pincha eh, cuatro puntos equidistantes al centro de la nalga y cuando él empezó a decirme eso a mí se me empezaron a revolver las tripas y yo solamente me iba acomodando en la silla hasta que el colega se dio cuenta de que yo estaba muy incómodo y me dijo pero usted qué le pasa y le dije no hermano es que me pasa que sea anatomía y que esa vaina me parece un crimen y que yo eso no lo voy a hacer me dijo pero es que es sencillo yo no he tenido complicaciones le dije porque ha estado de buenas y porque ha usado una aguja de una pulgada y media en pacientes con un buen panículo adiposo. Pero donde usted use esa misma aguja de una pulgada y media en un paciente culiplano sin, pan, sin panículo adiposo, adiós arterias glútea, adiós nervio ciático y adiós de pronto la vida del paciente. Yo considero que eso es un procedimiento que no se debe realizar y yo no entro en el negocio. Entonces yo no lo voy a hacer. Punto. Aquí terminó la discusión. Ay, Catalina, pero es que con todos los pacientes que usted podría... No hay negocio. Nos vimos. El persona, a los dos personajes no los he vuelto a ver en mi vida y espero no volverlos a ver nunca. Pero unos dos años después yo tuve la oportunidad de participar como, como, como perito. Como, como auxiliar de la justicia en la evaluación de un caso terriblemente cruel de un varón al cual, un varón transgénero al cual le habían colocado polímeros en sus nalgas. Y eso me impactó emocionalmente muy duro. Y tomé la decisión de dedicarme a trabajar en una propuesta de tratamiento para las nalgas. Y terminé haciendo unos procedimientos bellísimos con técnicas manuales, con, con mesoterapia, obviamente, porque pues todo el mundo es de conocimiento público que la mesoterapia es una de mis eh, más eh, eh, efic eficientes armas de tratamiento en los procedimientos estéticos y en, los, y en algunos procedimientos no estéticos también, y en complicaciones por procedimientos estéticos quirúrgicos y no quirúrgicos. Y los años fueron pasando y la gente se siguió colocando polímeros en las nalgas. Y yo he seguido yendo por todos los foros nacionales e internacionales diciendo que es criminal colocarse polímeros en las nalgas. Y la gente lo sigue haciendo. Y se sigue enseñando de oídas. Entonces, pincha aquí, pincha allá, ponga tanto y peor, hay algunos que hacen masajes disque para reacomodar el polímero cuando les queda mal puesto. Mostrando un absoluto desconocimiento de la anatomía de las nalgas, mostrando un absoluto desconocimiento de la fisiomecánica de la musculatura de las nalgas, mostrando un absoluto desconocimiento de la relación que las nalgas tienen con el perineo con la función sexual y erótica de las personas, y mostrando un absoluto desprecio por la integridad del cuerpo y por la integridad de, dinámica y social de cualquier persona. Y poniendo todo eso por debajo de lo único que aprecian, que es el dinero. Porque cuando uno, un paciente, le encuentra una necesidad estética, uno está en la obligación moral de decirle si eso se puede corregir o no se puede corregir y cuál es el mecanismo ideal para la corrupción no cuál es el mecanismo ideal para que yo me gane la plata sino cuál es el mecanismo ideal para que él se pueda corregir sin poner en peligro su vida entonces si uno sabe fisiología si uno sabe anatomía uno puede hacer un diagnóstico estético y si uno sabe de los productos o de las sustancias que uno usa, no importa si es por empaquetaduras en estética, que hay una gran cantidad de geles y de ungüentos y de cremas que funcionan maravillosamente con el body wrap. Si uno sabe de una cantidad de sustancias que puede usar contra la dermoterapia, si uno estudia cómo funcionan las corrientes eléctricas y cómo funcionan las ondas electromagnéticas en los tejidos, uno puede tomar decisiones que siempre darán como resultado bonitas acciones en el cuerpo de las personas y no complicaciones, complicaciones de necrosis, complicaciones de abscesos. Complicaciones de destrucción tisular, de trombosis vasculares y a veces complicaciones de muerte del paciente. Entonces, este eh, conversatorio de esta mañana es para reforzar que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir hablando dos veces por semana de cosas que sean muy útiles en la parte básica del conocimiento para que ustedes y para que yo. Pueda, podamos seguir haciendo un buen trabajo por nuestros usuarios. Ese individuo que llega a su consulta, se quita la ropa, se acuesta en una camilla y está desnudo, inerme, a su merced. Él se ha quitado su ropa y le ha entregado su vida en un acto de confianza. Entonces, su obligación es usar todo su conocimiento. En beneficio de ese individuo que ha depositado su confianza y que va a depositar su dinero en su bolsa. Entonces, como mi conocimiento no es omnisciente, porque no soy Dios, cuando yo observo a mi paciente, antes de decidir tomar ciertas acciones, yo tengo que documentarme. Entonces, uno realiza una primera cita con una muy buena historia clínica alrededor de la necesidad que el paciente tiene y sobre esa historia clínica uno puede descubrir que hay cosas que uno no sabe cómo hacer y entonces uno se documenta y además muchas veces si es necesario le manda el paciente a alguien que sepa más que uno porque hay cosas que uno no sabe hacer o hay cosas que uno no debe hacer. Y entonces uno siempre encuentra, como le digo yo a los estudiantes en clase presencial, un huevón que sepa. Y uno le entrega al paciente al que sabe, porque de esa manera uno protege la vida del paciente y protege la reputación de uno, porque uno tiene que comer. Y si uno le va mal con un paciente... Uno empieza a perder los pacientes o tiene que irse. ¿Cuánta gente ha tenido que cambiar su lugar de residencia? Doc, recomiéndeme por favor bibliografía de anatomía. Eh, hay muchos, muchos libros de anatomía que pueden ser muy útiles para su trabajo. Y perdón, pero es que me entró una llamada. Que pueden ser muy útiles para, para su trabajo. Yo les recomiendo. Eh, la anatomía del profesor Darío Cadena, que fue uno de mis profesores de anatomía y que tiene un libro para eh, médicos, perdón. Dígale que siga, por favor. Mm. Eh, es un libro que ayuda mucho, pero pienso que para los no médicos lo más adecuado es eh, trabajar con un atlas de anatomía y con un libro de fisiología básica a mí la fisiología médica de ganon me gusta mucho eh, me gusta mucho cómo enfrenta los diversos temas y, y si uno lee la fisiología y va comparando las funciones del órgano con lo que uno ve en el atlas de anatomía va a aprender muchísimo más que si, si simplemente se sienta a leer un libro de anatomía. Entonces, eh, después de que acabemos con la fisiología, hablaremos un poquito durante el, las charlas de fisiología sobre la influencia fisiopatológica de cada sistema en la condición estética de los individuos. Y luego trabajaremos topográficamente y continuaremos nuestro trasegar por este camino de aprender cada día un poquito más. Muchísimas gracias por su interés. Muchísimas gracias por su permanencia en mis eh, eh, conversatorios en vivo. Muchas gracias por estar siguiendo mis redes sociales. No olviden eh, darme gusta y no olviden también eh, compartirlas. Eh, compartirlas en sus redes sociales significa que otras personas, colegas suyos, puedan tener acceso a algunos conceptos que de pronto saliendo de mi boca les pueden ser muy útiles. Un feliz día y un feliz fin de semana para todos. Ah, ofrezco disculpas porque no trabajamos el lunes. El trabajo no me dio un instante de tiempo, pero siempre que pueda estar el lunes o el jueves, o el lunes y el jueves, aquí estaré presente. Felicidades. Cuídense mucho. Tapabocas distancia social y antioxidantes.